vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sandili, ¿qué nos puedes comentar con el recién encuentro con el gobernador de la provincia de Corrientes? Bueno, primero destacar el gran trabajo que hace el gobernador Gustavo Valdés. Con Horacio Rodríguez Larreta y el que les habla, venimos trabajando en conjunto, cambiando ideas, propuestas, trabajo, COVID constantemente, los temas de seguridad, los temas de desarrollo de cada una de las provincias, así que tuvimos una larga charla, un trabajo en conjunto y una vez más seguir destacando el trabajo compartido que hacemos con Gustavo todos los días. También se puede ver que justamente estas dos ciudades contienen beneficios y a la vez similitudes con respecto al turismo. Absolutamente, Corrientes es una provincia hermosa, maravillosa y receptora de turismo. Y nosotros también, nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos ese puente aéreo o ese recorrido conjunto y obviamente el turismo es una industria sin chimeneas que genera muchos recursos donde el que viene a dejar su dinero y generando trabajo para los correntinos, generando producción para los correntinos, y lo mismo nos pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Este trabajo mancomunado, bueno, ya viene de años anteriores y puede ser que pueda capacitarse para años anteriores. Por supuesto, nosotros, Gustavo, es un referente muy importante en el espacio Cambiemos, los gobernadores radicales, Horacio como gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, venimos haciendo un trabajo en conjunto. La oposición está unida después de un año y un mes de gobierno peronista y el objetivo es consolidar esa unión, ampliar nuestra base de sustentación y presentar una alternativa electoral con vista al 2021 y 2023. Pero hoy nuestra cabeza está puesta en salir lo más rápido posible de la pandemia, en generar trabajo, en cuidar a cada uno de los argentinos que viven en Corrientes, en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia, en todos los distritos de nuestro país y para eso tenemos que seguir trabajando juntos. Como hace mención usted, la pandemia también ha provocado algún tipo de déficit en ambas ciudades, pero el trabajo mancomunado hace que puedan seguir creciendo. El 2020 ha sido un año muy duro para todos, para todo el país, para todas las provincias. Cada uno ha tenido la cantidad de casos. Nuestro objetivo hoy es seguir evitando contagios, salvar vidas, poner en marcha la economía para que las pymes, fíjense, en la Ciudad de Buenos Aires 7 cada 10 empleos los generan las pymes, entonces son a ellos los que tenemos que cuidar, los comerciantes, a los fruticultores que tenés en la provincia, al turismo, queremos que vuelva rápido y ahora poner en marcha un proceso de vacunación, o sea, la primera etapa nosotros la concluimos al 100%, pusimos todas las vacunas, ahora están llegando más vacunas que el gobierno nacional nos va dando y tenemos que seguir en ese proceso, ¿para qué? Para volver a recuperar el trabajo pleno, la economía a pleno, volviendo a poner en marcha nuestras industrias y la educación. Nosotros hemos fijado fecha de inicio de educación, el 17 de febrero, las clases. La regla debe ser la presencialidad, obviamente está la excepción de la virtualidad para los chicos que tienen morbilidad o que tienen riesgo, para los chicos que viven con papás con riesgos, entonces eso está contemplado, pero el objetivo es educación, es el pilar central del desarrollo de una sociedad.